cosa, el Dios en el que hemos creído es fiel. Y Él ha prometido que Él no nos iba a dejar solos. Él enviaría el Espíritu Santo, el Consolador, y Él iba a arder en nuestros corazones con el fuego de Dios. ¿Cuántos lo reciben en este día? ¡Aleluya! ¡Fuego! Así es, fuego que viene del cielo, ese fuego consumidor, ese fuego de mi Padre Celestial. Gracias, Jesús, gracias nuevamente por permitirme estar aquí. Toda honra, toda gloria sea para nuestro Padre Celestial. Bendigo este canal en el nombre poderoso de mi Padre y le doy gracias, gracias por permitirme estar aquí. Y como la palabra de Dios dice, nada se mueve sin el poder del Altísimo. Y con esa canción de Marcos Barrientos, déjeme hablarle de la palabra de Dios. Dice el Señor en su palabra en la Santa Biblia, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de las fortalezas. Segunda de Corintios 10:4. Esta es una escritura muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque nos recuerda que tenemos el poder de Dios de nuestro lado y podemos vencer cualquier cosa que se nos presente. Lecciones que aprendemos, como la de hoy, que por descuido no ando celular. Me lo sacaron. Pero vea usted, toda lección venía con todo preparado. También se me olvidó otra cosa, lo que traía con la agenda. Pero todo es una lección para los hijos de Dios. Porque este versículo de la Biblia nos enseña que no debemos de tener miedo ante nada. Porque tenemos a Dios de nuestro lado. Si Él está conmigo, ¿quién es contra mí? También me enseña a confiar en el poder de Él. Ya no tener miedo de defender, de esperar, de confiar, de creer, de estar esperando en el proveedor por excelencia, el médico por excelencia, el hacedor de milagros y Dios de lo imposible. Ahí donde usted está, mi hermano, mi hermana, dele gracias a Dios por un día más de vida. Porque con tener vida, tenemos el milagro más importante. Le bendigo en el nombre poderoso del Rey de Reyes y Señor de Señores.
fuego que Dios manda hoy. Le bendigo. Muchas gracias. Desde los estudios de Canal 45 para Honduras y el mundo, su amiga periodista Carmen Peña. Y aquí conmigo, mi escudero y camarada Alex Vallecillo. Estamos listos para informarles de todo lo que está aconteciendo. Pero específicamente, es para mí un honor saludarles nuevamente. Después de una ausencia por situaciones que usted no podía resolver, pero sí el padre podía resolver, me ausenté casi 40 días. 40 días. Pero que no he dejado de estar fieles con ustedes. Ahí, frente a las cámaras del celular que me robaron, ahí he estado permanentemente hablando con ustedes. Así es que muchas gracias a todos los cibernautas que hicieron lo posible de mantenernos siempre vivos con la pasión del noticiero al día. Así que gracias a Alex, que siempre también era motivo suficiente, me daba fuerzas también y me decía, bueno, ¿cuándo va a regresar? Rafael Baquedano, todos ustedes, muchas gracias, pero especialmente al que hizo posible estar aquí. Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Créame, me hacía muchísima falta estar aquí. Y estar con un propósito. El enemigo quiso batearme hoy con la alegría que yo traía. Pero no le vamos a permitir al enemigo que nunca más juegue ni con mi vida, ni tampoco con la suya. ¿Cierto, hija mía? Cierto, porque mi hija ha sido un pilar fundamental en mi vida. De todo lo que nos ha pasado, aquí estamos, más fuertes que nunca, y dando todos los días la batalla y machacándole la cabeza al diablo. Así es que si usted cree en Dios y usted sabe que Él va a ser el pilar delante de usted, siga confiando, porque yo soy testigo de todo lo que Dios ha hecho conmigo. Y aquí estoy. Las señales ahora me buscan a mí. Y quiero agradecer ya, porque ya se conectaron. Gracias. Doy, mire, aquí tengo precisamente ya conectados a mis cibernautas. Sandra Rivera, Ana Otilia, buenas tardes, licenciada. Dios le bendiga grandemente. Bendiciones. Al hermano Juan Carlos, Sofía Vélez, William Noel Zamora, allá en Nueva Jersey, Estados Unidos, a Juan Carlos Lago, Sofía Vélez, un fuerte abrazo a la distancia, Noemí Mejía. Así es que ya mañana pasado puede venir por su premio. Y aquí mismito también tengo la maleta para Siau, que es la que se ganó la maleta en la promoción del mes de la familia. Así es que entre mañana y pasado, por favor, comuníquense conmigo para poder venir a reclamar el premio, tanto para Noemí Mejía como también para Albita, que ya podemos, ya no quiero tener eso porque si no me lo voy a gastar. Qué bueno que ya esté nuevamente, me dice Noemí. Así es, sea la honra y la gloria para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que estamos, yo no sé si será la pantalla de mi celular, o es que, no, pero estamos bien en la imagen, ¿verdad, Alex? Porque aquí yo miro un poquito oscuro. ¿Verdad que está oscuro? Sí, está oscuro porque yo veo la pantalla, yo creí que yo era que no miraba bien, pero está un poquito oscuro, vamos a ver si la podemos arreglar en este momento. Bueno, quiero contarles, mañana comenzamos ya en las redes sociales, hay un spot, no lo puedo bajar porque no tengo la cuenta de Twitter en este aparato, que bendito sea el Señor, me lo dejó de repuesto, ahí andaba otro celular, pero el tipo que me sacó el celular que yo uso, pues gracias a Dios el Señor
guardó ahí este aparato que andaba yo más adentro de mi cartera y solo logró sacarme precisamente el que yo tengo en uso, que precisamente lo venía usando, enviando un mensajito cristiano a mi estado. Óigame bien, y se me olvidó, lo metí a la cartera y resulta que era para sacar mi dinero para pagar el pasaje. Entonces se me olvidó cerrar la cartera para pagar el pasaje del bote de Santa Lucía al San Felipe y se me olvidó cerrar la cartera. Y al no cerrar la cartera, pues el ladrón sacó, pero lamentablemente ya está bloqueado el aparato, ya está bloqueado también el celular. Inservible para el tipo. ¿Sabe qué me duele? ¿Sabe qué me duele? Los más de 3,000 y 4,000 contactos que yo tengo ahí. Mis videos, mis fotos, las fotos. Aunque algunos videos pues ya los había mandado de otro teléfono a la web, pero ya no me voy a quejar. Todo lo que pasa tiene un propósito en mi vida. Y ahí viene camino para acá, escúcheme bien, un Samsung. Viene un Samsung en el nombre poderoso del Padre, porque Dios no se queda con nada. Y los que creemos en Dios sabemos que todo es para bien. Así que vamos a dejar por un lado eso y hoy venimos con todo. Traíamos todas las imágenes, estuvimos acompañando hasta las 7:30 de la noche en la reunión de emergencia que tuvo el alcalde capitalino Jorgito Aldana, acompañado del ministro del Fondo Hondureño de Inversión Social, mi querido ingeniero Octavio Pineda Paredes, y también el amigo de Cedesol. Ahí estuvo José Carlos Cardona acompañando al alcalde y también Ramón de Copeco. Igualmente estuvo personeros de las Fuerzas Armadas de Honduras, también la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos, ahí estaba el amigo Triminio y todo el equipo que forma parte de estos avances que han tenido formalizando lo que ha pasado lamentablemente a más de 200 y pico familias en esta falla geológica en la colonia Guillén y otros sectores. Creámosle a Dios que se va a detener esa falla. Creámosle a Dios. Ya se están buscando alternativas, ya el Congreso Nacional ha tomado a bien darle 10,000 lempiras a cada familia, esto para paliar la situación, no para resolver, no es una solución 10,000 lempiras, pero escuchaba a Russell Tomé que estaba haciendo esa petición y tengo fe que todo va a salir bien. Y si hay algunas imágenes, pues ya las vamos a compartir, ya las vamos a dar luz verde a mi compañero Alex Vallecillo. Hoy han habido protestas en la Secretaría de Salud por empleados de esta exigiendo sueldos atrasados y hoy mismo en el plantel de la Alcaldía Municipal in situ, en ese lugar también, están varias familias que acaban de ser evacuadas, las últimas familias que fueron evacuadas por la Alcaldía Municipal y Copeco para poder salvar la vida de estas familias, hoy estaban precisamente en un plantón. Yo estoy segura que ya los va a recibir o ya los recibió el alcalde Jorgito Aldana, porque le he visto una disponibilidad accesible para resolver esta situación. No obstante, han descartado reubicar a estas familias en la ciudad Mateo, por millones de razones. Ahí mostraba en esta reunión de emergencia ayer que estuvimos en esta conferencia, que lamentablemente, ustedes ya la tienen ahí en la página, pero yo la requería remarcar el día de hoy, precisamente, pero se me olvidó en lo que yo manejo mi disco, disco duro, donde yo traigo toda la información. Se me olvidó. Pero la grave situación también
del desabastecimiento en el tórax, no vista ni en la peor pandemia. El Congreso Nacional aprueba la moción de ayuda económica a familias afectadas en el zona de desastre. También descartan Ciudad Mateo para afectados de la Guillén y un reasentamiento costará más de 120 millones de lempiras, misma que ha quedado descartada. Descartada esta posibilidad de reubicar, pero Carmen Peña, ¿hay alternativas? Claro que las hay. El ministro del Fondo Hondureño de Inversión Social, a través de su programa de vivienda y asentamientos humanos, está buscando la posibilidad. Hay varias vías, varias alternativas que pueden ser prioridad para estas familias y otras que ya están en algunos albergues, que por cierto, están colapsando, colapsando. Por eso es que muchas de estas familias están alquilando. Se han ido a un cuartito, están alquilando cuarterías, porque no quieren estar en un albergue. Sin embargo, tienen que estar en el albergue para poder sacar el listado de las familias que se les pueda dar una indemnización o los 10.000 lempiras que el Congreso Nacional está aprobando. Igualmente, Nery Cerrato, también sobreseído por la falsificación, Gabriel Rubí, que era el exministro de Copeco, va a apelar a un auto de formal procesamiento. También en el orden de información, inclusión de la CICIP, fue uno de los puntos fundamentales en el discurso de nuestra mandataria Xiomara Castro de Celaya. Y ella lo dice, nuestra voluntad política, que es reactivar Honduras para el mundo. Y también el BCE ha aprobado préstamo a Honduras por más de, por un estimado de 250 millones. ¿Para qué, Carmen? Para la reducción de las pérdidas energéticas. Así es que igualmente, muy, pero muy, 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 muy interesados ustedes, por favor, pongan atención, porque los deslaves, las inundaciones, como aconteció, traía las imágenes de lo que aconteció, cuánta gente no ha pasado por Granja Deli, miles de personas, extranjeros y de todo, se inundó completamente. Una quebrada que en tiempos de verano no daba, pero ni siquiera para una quebrada, ni siquiera para un rachuelo. Lamentablemente se desbordó e inundó todos los sectores alrededor de la parte baja de Granja Deli en Siguatepeque. Igualmente hoy en Trojes también se vino un vado abajo en una de las comunidades más importantes de acceso a la producción de café. También se dio el día de hoy y están ahorita en alerta en Ulúa. Se está trabajando en la medición y alerta de lo que es el río Ulúa. Los bordos que se habían trabajado a través del trabajo que ha venido desarrollando en tiempo de verano el Fondo Hondureño de Inversión Social también colapsaron. No es porque no se haya llevado a cabo buen trabajo. El problema es que las lluvias arrasan con todo. Si no, vean lo que está pasando en Puerto Rico, miren lo que pasó en Taiwán, miren lo que está pasando en México. No se trata solamente de Honduras. Hay un huracán que está tocando puertas en México. Ha llevado dolor, destrucción en Puerto Rico. Inundaciones, me refiero al huracán Fiona, que es la que está dejando un poco de cola con esas lluvias que tenemos en el país. Y otras vaguadas que decía Copeco que están tomando en alerta y monitoreo. Copeco busca ampliación de presupuesto para atender emergencia por las lluvias. Está colapsado después del robo que se dio en el anterior gobierno. Muchos sinvergüenzas que se fueron a refugiar ahí a Copeco, gente que cobró prestaciones que trabajaba en otro lado y se fueron a refugiar. Amantes, sinvergüenzas, mujeres de diferentes funcionarios se fueron a refugiar a Copeco, les pagaron prestaciones por dos veces, unos a otros. Óigame bien, ¿cómo no iban a dejar
en lata, Zacopeco. Y ayer hablábamos con el ministro Ramón sobre esa situación. ¡Qué pena! Pues ellos están solicitando presupuesto de inmediato para atender las emergencias. Actualidad, señores, 11 municipios de Copán reportan emergencia ya que han quedado totalmente incomunicados. Antes, nunca antes visto, no se registraban estos escenarios que estamos viendo. ¿Cierto o no es cierto? Teníamos inundaciones, lo que pasó con el Mitch, lo que pasó con Katrina, lo que ha pasado con Eta y Ota. Pero no con lo que estamos viviendo, la vulnerabilidad, la saturación de suelos, los derrumbes, los, óigame bien, los que se están desbordando, las denominadas quebradas que se han convertido en ríos, arrastrando lo que encuentran a su paso. Y miren ustedes, se ha acentuado el tiempo que dijo a causa del incremento de la emergencia. Solicitan que se le amplíe el presupuesto asignado. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a posesionarnos el día de hoy de, si quiere, comencemos con la prioridad en este momento, que es salvar vidas, compañero Alex Vallecillo, en lo que aconteció con el alcalde capitalino, Jorgito Aldana, que quiero felicitarlo porque ayer mismo nos daba una buena noticia, ¿verdad? Y es precisamente el haber quitado la gran fiesta que se iba a dar en el preámbulo de poder celebrar el aniversario de la capital. Yo quiero felicitarlo, Jorgito. De eso se trata. Sí nos gusta la fiesta, nos gusta el Vive, pero creo que estamos de luto. Porque si bien es cierto, le damos la honra y la gloria a Dios, no hemos perdido personas que hayan muerto en esto, porque hemos estado a tiempo, como él lo decía, en la prevención y el hecho fundamental de salvar vidas. Quiero felicitarlo porque él tenían todo preparado, tenían todo un equipo listo para poder celebrar el aniversario de la capital. Y él lo dijo rotundamente, no dijo que lo van a trasladar, no habló de otra fecha, simplemente dijo, no va a haber celebración. ¿Por qué? Porque estamos de luto. Así es que felicitaciones a Jorgito Aldana. Y hablando de él, déjeme esa imagen. Descartan Ciudad Mateo para los afectados de la colonia Guillén y el reasentamiento. Según ayer en esta reunión de emergencia, sería de 120 millones, demasiada estratosférica esta cantidad de inversión precisamente ahí en Ciudad Mateo, que lamentablemente ha quedado prácticamente en el olvido. Pero hay una buena noticia del titular del Fondo Hondureño de Inversión Social, el ingeniero Octavio Pineda Paredes, que anunció que se van a destinar 120 millones de lempiras para el procesamiento de reasentamiento de personas afectadas. Excelente, ministro, excelente, dijo, nosotros como gobierno central y con las directrices de nuestra mandataria Xiomara Castro de Celaya, vemos este tema de la Guillén de una manera integral. Por parte del FID damos el apoyo al alcalde para poder hacer entrega de estas viviendas al corto plazo. Por su parte, el ministro de Cedesol, José Carlos Cardona, detalló que serán 5 millones de lempiras que se van a destinar para el programa de resiliencia adaptativa, o sea, la parte psicológica que tienen que readecuar mentalmente a estas familias, que puedan tener un acompañamiento y logren afrontar su nueva realidad. Este es el primer abordaje integral, dijo José Carlos, de una crisis que se registra en esta ciudad
décadas, histórico, lo que estamos viviendo actualmente. Y esto es una excelente noticia, ¿verdad que sí, verdaderamente que es una excelente noticia? Y vean ustedes, hay alternativas de vivienda. El alcalde capitalino Jorge Aldana dijo: descarto la habilitación de viviendas en Ciudad Mateo, debido a que los equipos técnicos van a realizar una evaluación y se constató que el proyecto no es habitable a corto plazo y además su impacto es más fuerte ambiental. De manera que se tienen identificadas tres opciones para la habilitación de viviendas. Por ejemplo, la vía Alcaldía, ubicadas en la salida a Olancho, donde se tiene previsto construir 180 viviendas. A su vez, la alternativa de casas y apartamentos como medida temporal por emergencia a través de la Oficina Administradora de Bienes Incautados, OABI. Una tercera alternativa, dijo, esto concertado con los ministros, por supuesto, incluyendo el ministro, porque el programa de vivienda y asentamientos humanos está adscrito al Fondo Hondureño de Inversión Social, o sea que está en la cartera del ministro Octavio Pineda. Y también aquí entra Banprovi, con una tasa del 3 al 4%. Así es que baja, no es que les van a dar una vivienda, les van a regalar una vivienda, es que va a haber una posibilidad, porque hay una buena cantidad de gente que trabaja y que puede pagar una vivienda. Ahora, la pregunta que yo le hacía a ellos, y la gente que no va a poder pagar, la gente que no puede pagar una vivienda, ¿cómo van a hacer? ¿La van a dejar en los albergues para toda la vida? Pues habría que, o aquellos que en Río Revuelto, ganancia de pescadores, se están metiendo ahí diciendo que no tienen una vivienda. Yo no digo que no lo hagan. Si no tiene vivienda, aproveche la oportunidad. El problema es que hay un listado en el cual ya se tiene la estadística de quienes han sido evacuados de estas colonias, tanto el Reparto, sector del Reparto, igualmente la Guillén y otros sectores ahí, aledaños, que tienen derecho a una vivienda. No le quite la oportunidad a esa persona que perdió su vivienda en ese desastre para usted quererse acomodar. Pero los ministros, haciéndole la pregunta yo ayer, me hacían otra pregunta a ellos. Estoy preguntando yo como periodista, ellos no tienen por qué preguntarme a mí. Pero me hacían la pregunta, ¿y quiénes dicen eso? Todos, en las redes sociales, todo mundo se está quejando porque dicen que ya hay infiltrados. Ahí está la protesta. Era mentira lo que yo le decía, Jorgito. Ahí está la protesta. ¿Cómo iban a ser si los albergues están colapsando? ¿Cómo iban a ser? Ahí está la gente protestando. Alguien me sopló, un pajarito me dijo. Pero no me dijeron que iban a protesta, sino a plantón, sino que me comentaron que hay gente infiltrada. Y ellos me decían, no, es que todo está controlado. El problema, ¿cómo van a hacer para que la gente no se desespere? Tienen un as bajo la manga, pero dicen que todo tienen controlado, porque ya colapsaron los albergues. No sé cómo van a hacer, y ahí tienen la protesta, el plantón el día de hoy, en referencia a lo que estoy hablando en este momento. Y para seguir con el siguiente tema, la ex primera dama de Honduras, vengamos acá, compañero, la ex primera dama de Honduras, Roselena Bonilla de Lobo, conocerá hoy su sentencia. El tribunal, dicen que a ella la van a individualizar su juicio. El Poder anunció a través de redes sociales que a partir de hoy a la 1:30 de la tarde se va a realizar la lectura de la sentencia contra la ex primera dama de la Nación, Roselena Bonilla de Lobo, y el ex secretario privado Saúl Escobar, que recientemente perdió a un hijo. Lamentablemente, según la hipótesis que maneja, el hijo de Saúl Escobar se quitó la vida. La acción, tras este resuelto recurso de amparo, estaba pendiente en la Corte Suprema de Justicia.
El amparo fue interpuesto por la defensa del exsecretario privado Saúl Escobar por los delitos de fraude continuado y apropiación indebida el 17 de marzo del presente año, mientras que Saúl fue declarado culpable por el delito de fraude a título de coautor. Recuerde que él era el asistente de la ex primera dama de la Nación, Roselena Bonilla de Lobo. Y en esto del desastre, el Congreso Nacional aprobó ayer una moción para entregar ayuda económica a las familias afectadas por las fallas geológicas en la colonia en mención, estamos hablando de la colonia Guillén. La moción fue presentada por el vicepresidente. Aquí lo escuchamos. Comunicación. Hoy aquí hablamos todos los diputados y diputadas desde el espíritu y desde el corazón, por unanimidad, con toda la fortaleza de todas las bancadas, lo sacamos por unanimidad esta moción presentada por este servidor del pueblo. ¿Por qué no aceptar la moción que tenía Villera en que sean 30.000 lempiras en vez de los 10.000 lempiras? Sí, porque antes de presentar la moción yo hice un estudio con el Poder Ejecutivo, hice un estudio con la alcaldía, hice un estudio del impacto económico, o sea, y después cuando fueron planteando los demás departamentos, todos demuestran que vienen más problemas que también hay que ser solidarios. No solamente en el lado de Tegucigalpa, sino que viene Cortés, viene Lloro, viene Copán. Entonces hay que analizar cómo vamos a poder estirar la cobija. Pues hay que estirarla hasta donde se puede. En este momento iniciamos con la primera medida paliativa de 10.000 lempiras por familia. Después vamos revisando cada departamento y yo le pido al Poder Ejecutivo que sigamos hombro a hombro como lo hemos hecho. Aquí desde este Congreso del Pueblo estamos hombro a hombro con el Poder Ejecutivo, con la alcaldía, representando, defendiendo y cuidando al pueblo. Y lo importante que fue aprobado por unanimidad, con toda la aprobación de todo el Congreso. Es un reflejo de que en los temas que cuando uno lo plantea genuinamente, de forma limpia, solidaria, fue acompañada por toda la bancada, todos nos apoyaron por unanimidad. Este es uno de los decretos que refleja que en el Congreso, cuando se quieren hacer las cosas a favor del pueblo, se logra la unanimidad. Me apoyo en esta entrevista de mi compañero Denis Ortega, in situ en el Congreso Nacional. Mientras eso estaba aconteciendo, su servidora estaba en la conferencia de prensa precisamente de la situación de emergencia que hay en la colonia Guillén y que los cuatro ministros, incluyendo el alcalde capitalino, estábamos en esa reunión. Pero el Poder Legislativo, a través del vicepresidente Russell Tomé, ha creado un fondo de ayuda humanitaria de emergencia para entregar 10.000 lempiras a cada familia perjudicada de estas zonas. La moción aclara que esta entrega será por única vez y es de manera directa e inmediata. Escuche bien, unas 2.082 personas han sido evacuadas de la zona de desastre y 423 son atendidas en 9 albergues habilitados por la alcaldía del Distrito Central. El monto total de la ayuda, tomen nota, ascendería a 5.640.000 lempiras y se entregará conforme al listado oficial levantado por la alcaldía municipal por medio del Comité de Emergencia Municipal. Hasta el momento se han evacuado 564 hogares de la zona, que representan 1.969 personas que ocupaban 337 viviendas, de las cuales 1.278 son menores de edad, de 18 años, y 564 son adultos. De las viviendas evacuadas, el 50% alquila otra vivienda. El 40% se fue a un albergue solidario, o sea, estamos hablando de un 40%. Y el 10% restante se encuentra en un albergue oficial. Estas son las familias que están en el plantón en este momento en la alcaldía municipal, porque ya no aguantan, ya no aguantan. Ahí están ustedes, miren las imágenes que me muestra mi compañero Alex Vallecillo en los estudios de Canal 45,
esto es un desastre, esto es un dolor, una impotencia de las familias. Hemos estado en el lugar de los hechos, anduvimos el fin de semana, hemos estado ahí, y créame que es dolor ver cómo los ancianos no quieren abandonar su vivienda. ¿Sí, quién la quiere abandonar? Tantos años botados, tantas ilusiones, tantas esperanzas botadas, tiradas a la basura con este deslizamiento. ¿Quién iba a creer? Hace muchos años me comentaba un amigo motorista de una unidad de taxi, hace muchos años, ahí había precisamente, pasaba un riachuelo, había abajo había bastante agua que pasaba por ahí. El problema es que estamos viviendo hacinados en la capital de la República. Sabemos que la capital es vulnerable, sabemos que hay algunos lugares que no debemos de construir y lo hacemos sin permiso, o otras veces damos permiso, los alcaldes han dado permiso sin hacer un estudio previo. Lamentablemente creo que esta zona específicamente va a quedar inhabitable, como quedó en su momento también la Soto, se recuerdan ustedes, por el Chile. Y lamentablemente aquí es la mano de Dios que nos puede ayudar. Yo me uno de corazón al dolor que embarga esta pérdida. Bendito sea Dios, solamente son bienes materiales. Pérdidas humanas no hemos tenido, porque Dios ha tomado control de estas familias. Pero rogamos a Dios que todo sea conforme a la buena obra que quiere Dios hacer, y con la buena voluntad del alcalde, que las cosas, y del Congreso, que se hagan de buena manera, que no sean bárbaros unos, que en río revuelto ganancia de pescadores, que vengan a agarrar dinero, que sean para estas familias. ¡Ojo! Y aquí se convierte en veedores todos los de las redes sociales, para que estemos, ojo al Cristo, de que las familias que perdieron una vivienda, que las familias que realmente necesitan esos 10,000 lempiras, no vaya a la bolsa de ciertos, o que sea para otros menesteres. Mucho, pero mucho cuidado. Gracias, compañero. Y la nota que ha dado la vuelta al mundo, me encantó mucho, y quiero hacer para que se prepare mi compañero Alex. Me encantó mucho, voy a hacer mi propio comentario. Me encantó mucho escuchar la contundencia, la tranquilidad en la voz de nuestra presidenta, lo ecuánime que habló y que ponderizó los problemas y lo que estamos viviendo los hondureños. Una voz remarcada, en una voz que posesionó la tranquilidad y paz, no se alteró, no se mantuvo hablando, y ya lo vamos a escuchar aquí. Solamente quiero hacer una crítica, solo una crítica. Como dirán unos en el hablar popular, ya salió la mosca en la sopa. Hay críticas. Y con todo respeto por la investidura de nuestra mandataria, ¿qué tenía que mencionar a Cuba y a Venezuela? Si a mí no me importa lo que Venezuela le esté pasando, o a Cuba, si no es mi país. Sí, como cristiana, debo de orar por ellos. Pero ellos tienen su idiosincrasia, sus propias leyes. Honduras me interesa a mí. Es Honduras que debe de estar en la boca de todos aquellos que formamos parte de esta tierra bendita.
solo eso. Y me encantó muchísimo la participación de Nayib Bukele. Unos me dirán, váyase a vivir a El Salvador, si le gustó más el discurso. Señores, yo no conozco a Nayib, ni a su familia. Vivo, sí, nací en Ocotepeque, cercano. Conozco El Salvador. Y mis compatriotas del Salvador, de Ocotepeque, mucha ayuda han recibido en el sector de salud, precisamente por El Salvador. Igualmente, esta servidora también en su momento pequeña, igual que mi mamá. Pero vean ustedes, me encantó mucho. No lo voy a resaltar aquí, porque igualmente no es mi país, pero es mi hermana república, que es El Salvador. Pero me gustó mucho la forma como habló el presidente salvadoreño. Pero enfaticemos a nuestra presidenta. Enfaticemos a nuestra presidenta y déjeme decirle, remarcarle, por favor. La presidenta Xiomara Castro de Celaya se estrenó y compareció el día de ayer ante la 77 Asamblea General con un discurso en el que resaltó los avances de su gestión durante los primeros meses de gobierno y criticó la crisis que ha generado las grandes potencias en los países pobres. Esto vino a remarcar el apoyo que pide también Nayib Bukele. Esto sí, fue ecuánime ambos en pedir a los grandes países de potencia que piensen en estos países de Latinoamérica. En ese sentido, refiriéndose a 13 años de dictadura durante el gobierno anterior, una pandemia, dos huracanes y dos fraudes electorales que le han tocado atravesar para estar en ese lugar como primera mujer al mando de Honduras, comparezco ante la tribuna mundial. Aquí escuchamos a nuestra mandataria Xiomara Castro de Celaya. Trece años de dictadura, el golpe de Estado del 2009, cargado de crueles asesinatos y escuadrones de la muerte, dos sendos fraudes electorales, una pandemia y dos huracanes. Es imposible entender a las hondureñas y hondureños y las grandes caravanas de migrantes sin reconocer este contexto de cruel sufrimiento por el que nos ha tocado atravesar. Pero la democracia electoral no es suficiente para obtener el bienestar material y espiritual de nuestro pueblo. 13 años de dictadura tutelada por la comunidad internacional nos llevó al país a multiplicar su deuda pública por 6 veces y alcanzar la tasa del 74% de pobreza, la tasa más alta en la historia de Honduras. 5 de cada 10 de mis compatriotas viven en pobreza extrema. Pero tengo claro que ninguna de estas cifras impresionan a nadie en el mundo que hoy vive bajo la dictadura monetaria. Y a los más pobres se les impone medidas draconianas de disciplina fiscal, caravana de emigrantes que sale huyendo de la dictadura que se montó por más de una década, es una dura pérdida para nuestro país y para sus familias. Los números nos indican que este proceso de éxodo provocado por la injusticia neoliberal genera más desempleo y nos amarra indeseablemente a la dependencia. En nuestro país, paradójicamente,
Los emigrantes generan más ingresos de divisas que muchas de las exportaciones tradicionales. Nuestro héroe nacional, Francisco Morazán Quesada. En Honduras, mi gobierno ha comenzado un proceso de refundación y cambio profundo que se basa en cuatro pilares fundamentales. Primero, la transformación revolucionaria de la educación, elevar el espíritu humano y terminar con el colonialismo. Construir un modelo económico alternativo profundamente soberano. Tercero, construir un... Remarcó, las naciones pobres del mundo ya no soportamos golpes de Estado. El uso de life fear ni revoluciones de colores usualmente organizadas para expoliar vuestros vastos recursos naturales. Las naciones industrializadas al mundo son responsables por el grave deterioro del ambiente, pero nos hacen pagar a nosotros por su oneroso estilo de vida. La Honduras que dirijo, dijo Xiomara Castro de Celaya, se está construyendo bajo una visión de refundación humanista, impregnada de dignidad y soberanía, que hará lo que legalmente sea importante para recuperar nuestro medio ambiente. Gracias, compañero. Queríamos remarcar esto porque, y hoy tenemos esperanzas. Traíamos también las imágenes, mañana se las vamos a compartir, pero ya de antemano se las voy a compartir en la página. Vean ustedes que estamos próximos, Dios primero. Creámosle a Dios que este viaje a Nueva York, hay buenas señales para que Honduras regrese a la cuenta del milenio. Miren ustedes, el presidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, mi amigo Marcio Sierra, señaló que hay buenas señales para que Honduras sea elegible nuevamente y pueda acceder a la cuenta del milenio. Hoy se han reunido con personeros de ACNUR y esto va, trae buenas señales con la cuenta del milenio. Así es que vamos a creerle a nuestro Padre Celestial. Bueno, y como el tiempo es nuestro peor enemigo en la televisión, solamente quiero recordarles algo. Mañana ya vamos a traérselos. Quiero recordarles, a través de la Unidad de Coordinación y Proyectos del Instituto de la Propiedad, y este es su noticiero al día con la verdad y la noticia, estamos invitándole a usted. ¿Qué día le toca o qué mes le toca a usted ir a matricular su vehículo? ¿O usted sabe cuál es el día o el mes que le toca? Pues yo quiero invitarle a que usted consulte la matrícula vehicular a través de www.ip.gob.hn. ¿Para qué, Carmen? Porque el 4 y el 5 le toca en el mes de septiembre. Y si usted, su terminación de placa es 4 y 5, corra a cualquier banco y vaya a pagar su matrícula. Evite recargos porque son 500 y va subiendo. Hay una compañera que me decía, Carmen, no vuelvo, que no ha agarrado yo este mensaje, va. No vuelvo a retrasarme con la matrícula. Me tocó pagar casi los 2,000 lempiras y me tocó el mes antepasado. A mí se me pasó, me dijo. Pues a usted que no le pase eso, evite recargos y vaya a pagar su matrícula precisamente el 4 y el 5. A cualquier banco, si no, entre a la página www.ip.gob.hn. Ahí váyase a matrícula vehicular y ahí puede ver cuánto le toca pagar. Y con esto nos vamos. Con esto nos vamos, compañero Alex Vallecillo. Muchas gracias por todo el apoyo. Regreso a mi casa.
a mi casa, como le decía a mi querido amigo, el ingeniero Pablo Pérez, a mi casa, porque ya debería de pasarme un poquito, le digo yo, porque soy socia mayoritaria. Así le decía ayer a mi alemán, un fuerte abrazo a la distancia, a mi querido amigo, el ingeniero Pablo Pérez, que estuve allá conversando con él y la vez pasada también tomándome un cafecito. Dios es bueno, Dios es fiel. Saludo también a don José Pérez. Los abrazo a la distancia, también a Rosita, me atendió muy bien, y a todo el equipo que tienen ahí en Cire. Muchísimas gracias por amarme tanto. No sabía yo que me amaban tanto. Muchas gracias. De todo corazón, doy gracias a Dios por esta casa televisora, gracias a todo el equipo de Amigos en Comunicación. Pido disculpas a Laurita por haberla, todos los días estarla ahí maquinando su cabeza y exigiéndole, pero de esto se trata. Mi pasión es el periodismo y aquí estoy en esta trinchera. Y muchas gracias a todos los que se conectaron. Muchas gracias a mis cibernautas. Compartan la publicación.